Sinceramente queremos agradecerles la paciencia, el tiempo. Creo que vale la pena. Nos acompaña el futuro presidente de la República, Ricardo Alfonsín. Como presidente del Comité Provincia de la Unión Cívica Radical, sinceramente queremos agradecer la presencia de todos los amigos, fundamentalmente los dirigentes del interior que han recorrido muchos kilómetros para estar presentes, los amigos de la capital, los amigos de otras fuerzas políticas y muy especialmente al presidente de la Juventud Radical del Comité Nacional, Raúl Ibarceta, del doctor Ángel Rosas, de ex intendentes y amigos que están acá. Sinceramente creo que a los radicales nos toca vivir horas absolutamente diferentes en el contexto nacional y provincial a las que nos tocara hace algunos años atrás, donde nuestros mayores esfuerzos pasaban por resistir el proyecto hegemónico del kirchnerismo. Hoy son otros tiempos, son horas de entusiasmo, de confianza renovada, de expectativas colectivas, que se percibe en cada encuentro en la geografía nacional cuando observamos a Ricardo Alfonsín hablarle al país, en cada pueblo, en cada ciudad y a generar contagio y recupero de la autoestima. Pero esos tiempos vienen de la mano porque la propia sociedad concibe al radicalismo como la fuerza política que tiene la capacidad de aportar para los tiempos que corren diálogo, consenso, tolerancia, freno a la discrecionalidad, aquellas cosas que tienen que ver con nuestros valores y con nuestros principios y que son importantes recuperarlas desde Formosa hasta Tierra del Fuego, porque están pasando cosas de gravedad absoluta no solamente en nuestra provincia, sino en la Argentina toda. Tenemos un gobierno nacional con un proyecto claro que acumula poder y que impone. Un proyecto que ha hecho de la mentira un hábito cuando nos mienten con el INDEC y niegan la pobreza y la inflación. Un gobierno que se disfraza del discurso como republicano, pero reniega del Congreso y gobierna con atajos, con superpoderes y decretos de necesidad y urgencia. Un gobierno que se autoproclama progresista, pero que se inventó su poder con la plata sucia de la mafia de los medicamentos, con la valija de Antonini, que no le mira la cara a sus gobernantes y que cuando tienen que pactar van de la mano de los Saadi y de Carlos Menem en La Rioja, como vemos en las últimas elecciones. Un gobierno que levanta banderas republicanas y progresistas, pero allá en Santa Cruz sembraron el germen de la destrucción del principio de periodicidad, instalando la reelección indefinida. Pero a nosotros, estimado Ricardo, lo que podemos decirte esta noche es que esto no nos sorprende, porque este modelo de acumulación lo replica el doctor Neto Infran desde hace más de 20 años en la provincia. Son gobiernos que no tienen ninguna diferenciación, que nadie se equivoque. El gobierno nacional y provincial van de la mano porque van de una sola matriz. Intentan imponer con el ensilenciamiento y con mecanismos distorsivos pensamientos únicos, como lo expresó Carlitos Maglietti, con la ley de lemas, la reelección indefinida, con la censura indirecta, cuando callan y disciplinan con la caja y la chequera a las voces críticas e independientes en la provincia. Ese es el diagnóstico por todos conocidos. Pero algunos dirán, es la fase institucional.
institucional, pero lastimosamente no nos quedamos con la mayor degradación en el aspecto institucional. También debemos sumarle la denigrante vocación por mantener de rehén a los ciudadanos formoseños de la mano del clientelismo más ruin. Pero en esto quiero detenerme y no explayarme, porque nuestro candidato a gobernador, que a partir del 10 de diciembre va a asumir los destinos de la provincia, solamente quiero decirle que cuando en los pueblos quienes los gobiernan se sienten que el poder les pertenece a perpetuidad, se sienten dueños de nuestras propias vidas y están convencidos que pueden hacer lo que quieran con nosotros. Y cuando el poder no conoce de límites, sucede lo que ha ocurrido hace algunos meses, cuando unos chicos, estudiantes del ex Colegio Nacional, por intentar participar en una lista de estudiantes del centro secundario que no comulga con el pensamiento del gobierno, se los apaleó, se les dio preso a padres, a profesores, se les privó de la libertad a los propios diputados provinciales. Y cuando los gobiernos avanzan y con ese mensaje mafioso no alcanza y pasa lo peor, como lo vivimos también hace algunos meses atrás en la colonia La Primavera, cuando un conflicto generado por la tozudez, por la impericia de un propio gobierno, terminó de la peor manera, con la muerte y el dolor de familias de nuestros comprovincianos formoseños. Pero la pregunta sería, ¿qué hacer ante este cuadro por todos conocidos? Nosotros sabemos cuál es el camino y tenemos un mandato en la provincia, porque nos otorgó mandato a la convención provincial, y vamos a consolidar frentes con los movimientos sociales, con el peronismo disidente, con los formoseños de buena fe que quieren cambiar los destinos de la provincia. Pero no alcanza con la provincia, no alcanza con Formosa, no hay matriz provincial que cambie si no cambia la nación. Porque hay una matriz antirrepublicana que se quiere consolidar con fachada progresista. Por eso tenemos que cambiar el gobierno nacional. Y la síntesis del espacio que debemos construir desde el radicalismo, con el socialismo, con el gen de Margarita Stolbizer, con otros sectores que tienen que ver con nuestra historia, tienen que ir de la mano de Ricardo Alfonsín, expresión cabal de la socialdemocracia. Los primeros pasos que tenemos que dar este 30 de abril. Hay que estar hasta el fin, yo me dejo de conseguir. No se consolida, no se consolida un proyecto con la vocación simplista o el puro voluntarismo. Se consolida con amor a la camiseta. Y en esto me quiero detener, porque no se trata de nostálgicos, no es nostalgia. Hay que recuperar los valores y la esencia de nuestra historia para mostrarla a la sociedad argentina hacia dónde vamos. Y sabemos hacia dónde vamos, con un Frente Nacional Progresista, con Ricardo a la cabeza, para movilizar, para contagiar y seducir a la sociedad. Para terminar, porque el tiempo es oro y hay que escucharlo a Ricardo fundamentalmente, quiero decirle... Quiero decirles fundamentalmente a los jóvenes que están alentando y que transpiran la camiseta. Quiero decirles, porque muchas veces hablo con ellos y nos transmite que cuando golpean las casas de los vecinos formoseños, están desencantados con la política, porque asocian la política a lo espurio, a lo sucio, y fundamentalmente la asocian como negociados alejados del verdadero sentir de la gente. Yo quiero decirles
cuando uno tiene que enfrentarse a un poder que tiene mucho poder y que tiene muchos recursos y nos plantea que a veces no se puede cambiar, yo les quiero decir que el cambio es muy simple, que no tenemos que inventar nada nuevo desde el radicalismo, que tenemos que decirle a la sociedad que somos la Unión Cívica Radical, que allá por 1890, de la mano de Alem e Irigoyen, nació la lucha del sufragio universal. Somos la